Europa le va a caer un proyecto. Hasta de Europa le va a caer un proyecto. ¿Qué? Cuando vean que usted es albañil. Tú mire, ¿eh? Con nivel. ¿Qué puede? Con nivel, ¿te quedo? Son la verdad, ¿verdad?
Thank you.
escuchar allá en Estados Unidos. Quieren enviar un saludo para sus sobrinos allá en Tampa, Florida, en Nebraska, pues tienen oportunidad, tío. Bueno, yo quiero hacer un saludo a mis hijos de Estados Unidos, a mis sobrinos también, que tanto los quiero, que se porten bien ellos allá, que trabajen bien, que le pidan a Dios siempre al irse al trabajo, a regresar al trabajo, y que ahorren, porque eso es lo mejor. Y felicito también, me resigno a esta familia por haber ya adelantado a mi cuñado, pero es cosa que Dios pues ya lo permite a cada uno de nosotros, y tenemos que un día irnos para este, no pasar juntos. Solamente, gracias. ¿Su nombre, amigo? Humberto Cantarero. Bueno, un saludo para mi hermano Amílcar, que está en Nebraska, a mi esposa y mis tres hijos que están en Cree, Nebraska, mis hermanos queridos que están en Tampa, Florida. Les envío un cordial saludo y que una resignación, que le oren a Dios, que Dios ponga la paz en sus corazones, porque la paz que da el nuestro Señor Jesucristo no es como la que da el mundo. La del mundo es pasajera, la de Jesucristo es para siempre. Yo les insto a todos mis hermanos que vengan de rodillas a nuestro Señor Jesucristo y le oren para que Dios ponga esa paz, ese amor, que nos resignemos, porque dice la palabra del Señor que estipulado está que el hombre muera una vez y después a juicio. Este cuerpo aquí se queda y este cuerpo va a ser levantado, lo va a levantar el Señor para que vaya a juicio, y eso le toca al Señor. A Él le toca a donde Él va a ser enviado. Esperemos en nuestro Señor Jesucristo que Él haya tenido misericordia en el día que Él inspiró, que haya alcanzado el perdón de nuestro Señor, porque sabemos que el Señor es un Dios de amor, es un Dios de perdón, y Él habla de una y mil maneras. Y eso es todo, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Y ahora, en este momento, es cuando estemos más unidos, amados hermanos. A mi hermana Marlene le mando un saludo. Te digo, amada hermana, que yo te amo en el nombre de Jesús. Yo no tengo nada contra ti. La religión separa al hombre de Dios. Eso es lo que hace la religión. Yo y usted no tenemos religión. Nosotros somos seguidores de un solo Cristo. Dejemos la religiosidad a un lado. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque la religión, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que separa al hombre de Dios. Es separación. Nosotros no tenemos religión. Nosotros somos seguidores del Altísimo, al que murió en la cruz, dio la vida hace más de 2000 años. Amor a nosotros, a los que murieron y a los que estamos con vida. Que Dios les bendiga y Dios ponga la paz en sus corazones. Amén. Mi nombre es Melvin Amaya. A Vamos a continuar en esta hora de la tarde. Tenemos a Xiomara por acá, que también quiere brindarnos algunas pequeñas palabras. Adelante. A mis hermanos quiero enviarles saludos, ajá, y fuerza y resignación y fortaleza, porque eso solo Dios me puede dar. Quiero, sí, exacto. Y gracias a ustedes por acompañarnos y brindarnos su colaboración. Sí, claro, aquí estamos. Vamos a continuar. No sé si alguien más irá a mencionar algunas palabritas ahí para los familiares allá. Xiomara, ¿alguien más? ¿Usted, amigo? Sí. Dele un saludo ahí al pesar. Continuamos, amigo. Cuéntenos algunas palabras ahí de consuelo para los familiares de Estados Unidos.
Ah, pues sí, ahí, aquí hay que ser fuerte, les digo. Y un saludo para todos los familiares del finado. Sí. Y sí, y que Dios los bendiga. ¿Su nombre, amigo? Rómulo Barrera. Bueno, tenemos a Rómulo. ¿Alguien más? ¿Usted? Bueno, continuamos desde acá del cementerio. Tenemos ahí al frente también al conjunto Hermanos Zelaya que están acompañándonos y por allá también, ya casi finalizando la construcción ahí de la parte del frente de la fosa donde queda aquí en vida fue don Anastasio. Vamos a acercarnos nuevamente. Ahí vemos en estos instantes, ya casi finalizando. Continuamos.